Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Carlos. El día de hoy te traigo un tip bacanísimo para la hora de coser nuestras costuras rectas y más cuando estamos principiando en esto de la confección. Así que si quieres saber de qué se trata este tip, quédate a ver este video. Bueno, entonces lo que les quiero presentar a continuación son esta guía y manada, que es algo muy práctico a la hora de, como les decía, de hacer costuras rectas. Y también tenemos esta guía, que es una guía la cual podemos acomodar según como la necesitemos. Como pueden ver, uno puede tornillar casi toda máquina plana, trae estos orificios que vemos acá, y estos nos sirven para poner nuestra guía. Entonces, en un momento les enseñaré cómo y cuán útil es esta guía. Ya les voy a enseñar. Voy a hacer una costura, una secuencia en línea para que vean la facilidad que ella nos presta. Bueno, ahí ya he acomodado la guía, la he apretado con el tornillo y van a ver la facilidad. Lo único que yo tengo que hacer es poner esta mano acá y hacer la costura. Entonces verán la facilidad con que ejecuto este proceso. Hago un atraque, ya que estos son unas manijas, y ahí están observando la facilidad con que ejecutamos este proceso. Como les digo, se nos facilita mucho cuando hacemos producción de cantidad de bolsos, cuando hacemos nuestras correas, cuando hacemos toda clase de costura que sea recta. Así que ahí están viendo la facilidad con que podemos ejecutar esto. Y lo mejor de todo es que las costuras quedan totalmente derechas, como se los voy a enseñar a continuación. Mire, las costuras quedan totalmente derechas. Aquí pueden observar cómo quedan. Entonces, si se pueden dar cuenta, para personas que estén iniciando, que todavía no tienen de pronto la práctica o la técnica, esto puede ser de muchísima ayuda. Entonces, y esta es una de las guías que quería presentar. A continuación les presentaré la guía y manada, que es esta, que ya esta sí es de un poquito más de cuidado, ya que en ocasiones se nos mueve y eso, pero les voy a también enseñar cómo la podemos usar de manera correcta. Aquí, como pueden ver, ya la tengo instalada a la misma medida que venía cosiendo. Entonces, lo que vamos a hacer también es volver a poner esta mano acá y llevaremos nuestra mano acá sobre el imán, de manera de que no se nos mueva. O si tiene la forma de tener dos imanes con el otro, lo aseguras y de esa manera ya no tendrá la necesidad de poner la mano acá. Pero por seguridad de que no se nos mueva nuestra costura, se pone esta mano sobre el imán y lo único que hacemos es presionar el pedal de nuestra máquina. Y ahí obtendremos también una costura totalmente recta. Y como les digo, es algo muy práctico y que nos puede servir a la hora de hacer nuestras correas, hacer nuestras manijas. Es algo muy bacano para qué. Y lo mejor de todo es que nuestras costuras quedan con un terminado, con una perfección, como si ya fuéramos profesionales. Estemos iniciando apenas a coser. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Espero les haya gustado este contenido. Si te gusta, apóyame con un like, déjame tus comentarios y comparte este video, que sería de gran ayuda para mí. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.